Estamos aquí con Luz Palacios y Terea Bastianini, ambas autoras de un gol en el triunfo 3-0 de Curuzú sobre Criba. Bueno, chicas, ¿cómo vivieron el partido? ¿Fue un partido tenso, un partido peleado dentro de todo el trámite? Fue un partido, al principio estábamos todas media tensa porque venimos con bastantes bajas de algunas compañeras por lesiones, porque se bajaron, así que un poco peleado al principio, pero una vez que nos empezamos a acomodar, a hablar un poquito, va saliendo. Sabiendo que Criba estaba 3 puntos arriba de ustedes, pensaron que era un partido clave esto, por más que vaya fe cinco fechas. Sí. Sí. ¿Y cómo lo vivieron adentro? ¿Cómo lo sintieron? Medio complicado, pero bueno. ¿A quién le quieren dedicar su gol cada una? A las compañeras y al y al cuerpo técnico. Bueno, muchas gracias, chicas. Fueron figuras del partido. Gracias.